Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío. Bueno, quería presentarles mi vehículo. Es una Hummer H2. Bueno, gracias a Cristian que me hizo la invitación a su programa y me abrió las puertas como para presentarla y mostrarle sus características. Como sabremos, es un vehículo fabricado en los Estados Unidos. Es un vehículo que se fabricó hasta el 2010. Por cuestiones hoy de consumo y muchas cuestiones, dimensión, consumo, se dejó de fabricar. La General Motors la puso a la venta, no hubo ninguna empresa que se hiciera cargo ni la comprara y bueno, hoy en día ya no se está fabricando. Este es un H2 SUV, el tipo de camioneta utilitaria, viene equipada con un motor V8, es un motor de 6.2 litros. Bueno, el interior es un vehículo muy espacioso. Comenzó, sabemos, con la H1 allá por el año 89, que fue un vehículo que se fabricó exclusivamente para uso militar y del gobierno de los Estados Unidos. Y después la ambición del ser humano que llevó a empezar a comprarlas, particularmente la gente las compraba, las equipaba, pero no llegaban a tener, digamos, la comodidad, digamos, la ductibilidad de un vehículo de calle, de un vehículo familiar. Y de ahí viene y se crea la H2, que es un vehículo que se achica en dimensiones, en motor, ya pasa a ser un vehículo naftero. La H1 era un motor diésel, turbo diésel, 8 punto y tanto, V12, con características que no eran para ciudad. De ahí se crea esta H2, que es un vehículo familiar con todas las características para ciudad, para travesía, bueno, de cualquier uso, tiene una comodidad que no tiene otro vehículo. En su interior tenemos, como decíamos, al hacerse, fabricarse especialmente este vehículo para comodidad y confort de la gente de calle, de cualquier persona particular, fue equipada, digamos, con todo lo que tiene hoy en día un vehículo de alta gama. Todo su interior es en cuero, un cuero de muy, muy buena calidad. Tiene calentamientos de asiento en los 7 lugares. Convengamos, tiene espacio con cinturón de seguridad para 7 personas. Está equipada con un sistema de DVD, sistema de sonido voz, sistema de equipo voz de audio. Tiene además todo el sistema electrónico de ventanas, claraboya. Bueno, como sabremos, al ser un vehículo naftero, 6.2 litros, perdón, con 392 caballos de fuerza, obviamente es un vehículo de alto consumo. En ciudad, por ejemplo, la Hummer está haciendo un promedio de 4 kilómetros por litro, y en ruta extiende a 8 o 9 kilómetros por litro.